Tenemos a residentes del municipio Sánchez en Samaná que se quejan por la alta tarifa del servicio eléctrico, así como los constantes apagones, a pesar de que dicho municipio pertenece al circuito de energía 24 horas. Vámonos con la historia a cargo de Federico Rután. Después que pasó las recientes primarias en el municipio de Sánchez de Samaná, se han incrementado los apagones de hasta 10 horas, pero también la facturación llega con cifras excesivas, situación que afecta la tranquilidad de los ciudadanos y genera pérdidas económicas en el comercio. Bueno, que es del norte, le estamos pagando un servicio de los 24 horas y han habido apagones terribles, tremendos. Llega excesivo, de inmediatamente la gente va y acude a pagar la luz, entonces yo considero que es un abuso de la compañía. La primera se fue ayer a las 10 de la mañana, llegó a las 5 de la tarde, volvió anoche y se fue a las 12 y 20 minutos, llegó a las 2 y media de la mañana. Yo entiendo que de norte tiene que buscar una solución a este problema, porque este es un pueblo muy tranquilo, pero a su vez cuando se incomode es problemático. Para el regidor Antonio Tavares, los apagones en el referido municipio de Sánchez son un dolor de cabeza constante que de norte debe corregir cuanto antes, ya que fueron incluidos en el circuito de energía eléctrica 24 horas. Realmente nuestro municipio de Sánchez, gracias a Dios y a las gestiones que se hicieron de todas las autoridades, tenemos circuito 24 horas. No obstante, no sabemos qué está pasando en los últimos días, que se están incrementando los apagones. El norte debe darle una explicación a la ciudadanía, el del porqué de estos apagones. Alguna vez uno quiere pensar que es para darle mantenimiento a alguna planta o equipos de ellos, pero sin la debida información uno se crea conjeturas. Así que... Asimismo, aprovechó el momento para recordar a la población que el Consejo de Regidores aprobó el traslado y venta de equipos chatarra que se encuentran en el ayuntamiento. Real y efectivamente el Consejo de Regidores del municipio de Sánchez aprobó a través de una resolución la venta de chatarras para convertirlo en bienes útiles. Como sabemos, toda una vida tiene una vida útil y ya hay equipos ahí que están obsoletos, que ya lo que están es, digamos que ocupando un espacio físico sin ninguna utilidad. Claro, previo inventario de bienes nacionales para hacer la cosa real y previa licitación también. Los ciudadanos agregaron además que la empresa Edenorte en momento de cobro y corte son eficientes, pero a la hora de corregir cualquier avería se la ponen difícil. Desde el municipio de Sánchez, provincia de Samaná, Federico Rodán, CDN.